Juárez. Así es, Gerardo. Muchas gracias, los Villamelones. Muy contentos, llenos de alegría de participar en una transmisión más junto a ustedes, junto a esta personalidad del fútbol mexicano, en un juego importante, Liga, ¿no es así, Gus? Y decirlo, hoy, desde la cancha, siempre estamos afuera. Nos tocó la suerte de estar minutos antes que dé el inicio del encuentro, viendo entrenar a Josgar, que viene muy, muy bien peinado, ¿no? Ok. Me están diciendo que cortemos, si no estoy mal. Ah, muy bien. Hugo, ¿por qué le das la espalda a tu público? ¿Qué traes hoy? No le doy la espalda, estaba dando el perfil. No traigo nada, simplemente como me estaba molestando el sol, en este momento, ahorita sí ya por el respeto al auditorio, me volteo y lo miro de frente. Estaba preocupado viendo el peinado, diría Gustavo, pero es un corte que se hizo en su cabellera, en Josgar Gutiérrez, y se lo hizo él. Ya lo estaremos saludando, pero lo que más me intriga hoy es tu playera. A ver, ¿por qué no nos explicas? Ah, bueno, esta playera simplemente, como Villamelones está en todas partes, investigando la esencia del periodismo, así lo dice, encontramos la playera original de Miguel Sabá, cuando dijo, tengo miedo, todos lo recuerdan, contra aquel América que perdió 2-0 el Cruz Azul, y la vamos a sortear, la vamos a obsequiar mediante una trivia durante todo el juego, con las personas que se encuentran alrededor del estadio. Así es, durante la transmisión tendremos este regalo y tenemos otros regalos, ¿no es así? Decir que no solamente regalamos la playera de Tengo Miedo de Sabá, sino que si tú mandas por tu celular, se trabó. TBC, espacio, y el equipo que tú consideres va a ser el campeón del fútbol mexicano al 8-20-20, podrás ganar un iPod Touch. ¿De cuántos gigas? ¿De cuántos gigas? El de máximo gigas, ¿qué son? ¿32 gigas? De 120. Ya más de 10 ya es exageración. Bueno, les vamos a regalar el mejor, eso lo tienen que tener muy claro. Muy bien, pues nosotros seguimos aquí en la cancha, seguiremos buscando pues personalidades del fútbol, por ejemplo. ¡Josgar, saludos! Allá la transmisión, lo estamos viendo. Está calentando y está listo para el partido. ¿Quién te cortó el cabello, Josgar? Muy bien. Vamos a mandar una pausa comercial. Seguimos aquí los Villamelones. No se despeguen de TVC Deportes.